Chicos, ¿cómo están el día de hoy acá? En Chegaray vamos a ver un nuevo episodio de Mafia 3. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar. Nos han dado más información. Nos siguen apareciendo esos autos rojos que son de matar, creo. Así que probablemente lo voy a hacer cuando acabe con todos estos puntos que ya. Wow, se tiró y lo atropellé. Y solamente me quedan 2 puntos, así que no es mucho. Vamos a ver qué onda. Igual tiene buen movimiento este auto, me gusta. Lo malo es que las balas de esta nueva arma que tenemos son muy caras. Muy muy caras son. Y es. Así que voy a tener que empezar a usar la pistola. A este lo puedo matar por la espalda. Se fue a cortar las líneas. Sandra me dijo que te llamara. Me vendría bien una visita con los niños. ¡Mierda! No sé para dónde corrió. Quiero ayudarte ocupándome de eso. El tipo fue a llamar, o sea. Llamó, pero claro, no le sirvió. Ese auto también es bueno. Estos tipos estaban en la piscina. ¡Nunca fallo! Y está protegido por un tipo este. Me mataron. Me pude haber curado y la verdad no alcancé. Ah, qué mal. Entonces al morir volvimos acá y se nos abrieron dos posibilidades más, tres posibilidades más. No logramos matar a ese tipo, así que probablemente ahí sigue todavía. Nos mataron. Así que voy a ir acá. Voy a ir acá, que es lo más cerca. Necesito sacar plata de alguna forma para abastecer. Estoy en Frisco y me vendrían bien algunos suministros. Abastecerme de curitas y de balas porque ando medio flaco de eso. Estoy en Frisco Fields y necesito un carro nuevo. Chico, solo estoy calentando. Enséñame lo que sabes hacer. Entonces, yo creo que lo que más voy a gastar acá son las. Ya hemos curas. Terminado. ¿Sabes dónde encontrarme? Y ya no me queda nada de plata, si se dan cuenta. Estoy un poco pobre. El coche, tal y como te prometí. Necesito sacar dinero de alguna de estas propiedades, o sea, con urgencia. Me quedan 65.000 por arrebatarle, todavía no le arrebato todo. Y espero que en este caso sí le robe buena plata. Que sea 20.000. Igual son 65.000, así que de algo me voy a llevar de estos locales. No es lo que tengo como. Lo que pienso, no estoy seguro, la verdad. Si es que será así o no. Pero ya no puedo morir.
Van a venir, obviamente. Y parece que acá sí hay dinero, algo. No deberías haber venido. Pero ya vine. Algo saqué aquí. O me faltan algunas cosas por hacer, así. $3,000 igual ya salva. O sea, por lo menos recupero un poco de plata. Pero no es, o sea, no es mucha plata tampoco, entonces, o sea, lo que le hemos arrebatado acá no es tanto dinero, digámoslo así. Ya se fue, así que olvídense, no lo voy a seguir. Si me siguen apareciendo esos tíos, probablemente en algún momento tenga que matar de nuevo a alguno de ellos. Entonces, aunque sea, recuperé lo que gasté, que fueron como 3,000 más o menos. Y probablemente sí me baje y... Entonces ella va... a llamar a la policía. Yo tengo que irme. Hola, aquí hay armada una buena. Por favor, ayuda. Han visto a un varón de color armado en Frisco Field. Diríjanse allí todas las unidades. Entonces los maté rápido, sencillo. Esas balas causan mucho daño. A lo mejor un vehículo blindado no tome el... O sea, no sea dañado, pero... Pero yo creo que... Relájate tú. No es a ti a quien mira. No hay duda de que es él. Han visto a un varón de color armado en Frisco Field. Diríjanse allí todas las unidades. Entonces, vaya... ¡Mierda! Me tiene... Entonces la policía llegó. Disponibles, respondan de inmediato. El sospechoso sigue suelto. Enviamos unidades adicionales. No. Entonces no me quiero ir muy lejos. Está lleno de policías. No puedo morir. Está lleno de policías por todos lados. Dios, por favor, baja a salvarme. Aviso a todas las unidades. No hay contacto visual con el sospechoso. Comiencen la búsqueda por las inmediaciones. Verga, weón. Bueno. Vamos, mierda, ¿por qué te pegas? Se ha pegado 4 veces y la policía está ahí y no puedo hacerlo bien porque se pega. Pero si te digo tanto garabato, pero es que es frustrante esta weá. Es putamente frustrante, weón. No poder abrir una puta puerta. Y se sigue pegando, no puedo hacerlo. En serio, es una puta basura, weón. Ábrete.
Viene un policía justo. Tengo que agachar. No puedo estar así, en serio. No puedo, se ha pegado 10 veces. No puedo creerlo, weón. ¿Cómo tanto? No. No puedo hacer nada, el juego está pegado hasta el hoyo. Viene un policía hacia acá y, o sea, me va a ver. Tiene que estar en algún sitio. Vamos a seguir mirando. Casi me ven. Pero sigo pensando. ¿Qué me pasa? Primera vez que me pasa que hay un policía. Uff. Aviso a todas las unidades situadas en las inmediaciones. El sospechoso está enfrentándose a las unidades desplazadas al lugar. Entonces. Necesito correr. Estoy sin balas. Por favor, despégate. No podía. Tal vez ya hubiera terminado esto. Pero. Nada. No te acerques a él, de mi abuelo. Oh, Dios mío. Es un orco de verdad. Fíjense. Abandonamos la persecución. ¡Ay! No saben la rabia que me puede dar, weón. Y pierdo 3.000, weón. O la mitad. 2K te odio, en serio te odio, 2K, weón. En vez de tener una vaga placentera, un juego bueno, entretener, no sé, entretenerte, pasarlo bien, terminas, weón. En serio, enojándote, ya no dan ganas de jugar ni de terminar esta mierda de juego. Es una puta mierda, o vale, mierda. Estoy en Frisco Fields y necesito un carro nuevo. En serio. Realmente es una puta mierda, weón. Tenía 5 curas. Perdí 1500, weón. ¿Por qué? Porque el juego no corre. Y se me pega cada un segundo. O sea, ¿pagas $60 para qué? Explíquenme. Tendrían que haber aprendido ya la lección. No. Y hay policías, o sea. Fíjense. Proteger, señora. Sobre todo si este también intenta presentarse a presidente. No, escucha. El día que entre otro Kennedy. ¿Qué hacen dos policías ahí? No entiendo qué pueden hacer dos policías acá, o sea. Me van a ver mi cara de frustración, en serio, porque. No puedo jugar, o sea. Dejádmelo a mí. Les parece que. Pagué todo lo que tenía.
por el simple hecho de cumplir la misión. Y lo peor de todo es que ni siquiera puedo como que tomar ese dinero que está ahí. Tengo que ir en el sitio nada más. Son dos policías, o sea. Estoy en Frisco Fields y necesito un carro nuevo. En cuanto haya un meo, te lo doy. El tipo tiene policías en el sitio. El coche, tal y como te prometí. Se agradece. Es una mierda. Probablemente en el otro sitio también tenga policías, o sea, no esperemos menos. Y el dinero se queda ahí, no voy a poder sacarlo. O sea, teniendo policías en un sitio, no conviene ir. Este ha sido uno de los episodios más frustrantes que he tenido de Mafia 3. Y ha sido uno de los juegos más frustrantes también que he jugado en mi puta vida. Yo que lo pagué, estoy jugándolo. Atención, informan de atropello con fuga en Frisco Field. El sospechoso es un varón de color. Todas las unidades acudan de inmediato. Oye, como ganamos algo de plata y para poder subvencionar mis gastos y ya lo perdí totalmente. Parece que acá no hay policías. No, acá ya no hay policías. Tampoco es que sea mucho dinero, ahí agarré 1500, algo es. Pero aún me quedan 52.000 de, o sea, para poder sacar la información al tipo, o sea, es muchísima plata. Lo que he como dañado, por decir así, no es nada, o sea, he dañado la mitad, eran como 90.000, creo. Probablemente voy a tener que ir a hablar con él. Voy a primero terminar de hacer esa última misión. Bien rara la misión, porque no es que ganes plata ni nada. Y ha sido solamente matar y un poco de destruir su negocio, pero tampoco ha sido mucho. Pero sí me han aparecido varias veces, mata, 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 o sea. He matado dos, creo, o tres. De los que se me han pedido. Que tampoco es mucho. Entonces voy a tener que hacer eso. Sandra me dijo, llamada. Me vendría bien una ayudita con los teléfonos. Dame un segundo.
granada. Estoy pegado hasta la puta. Aún no cae. Pudrete realmente 2K, weón. No sé cuánto daño le habré hecho en esa misión. En este momento ando necesitado de dinero, así que los 47 me vienen. No me vienen mal, tampoco me vienen bien, pero bueno. Y si puedo robar aquí algo, bueno, genial. Entonces ya terminé con eso y la verdad probablemente hable con él primero. Entonces, estoy pegado. Hacer por el día de hoy, o sea, en sentido de que ya me llegó a las ahí abajo, sinceramente, o sea. El auto sirvió como bloque, por lo menos me bloqueó las balas. Maté al tipo. Sí, creo que es mi tercero que mato. Difícil a Bobby Bastian para cocinar. Han sido unos días malos para el viejo Bobby Bastian. En las calles hay mucho menos producto del que él y la señora Marcano desearían. Cosa que a ti parece alegrarte. A ver, malo no es. ¿Cómo van las cosas por el laboratorio? ¿Bastian está allí? Sí, y de un humor de perros. Parece que a los Marcano no les ha gustado el cierre del grifo de dinero. Bueno, pues habrá que ver qué tal les sienta perder su laboratorio de drogas. Y oye, Ver. Vende lo que vayas a vender, pero aléjate del Hollow. Entonces ya salió el tipo y eso. Y ahora deberíamos matar al tipo e ir a hablar aquí. Y este es como... creo que es una especie de interrogatorio, no estoy tan seguro. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video y ya saben, esparzan el video o el canal por todos lados si es que les gusta realmente. Los veo pronto, cuídense.